In this moment, start with the English class. Pay attention. Start with the review, the last class, about the civil rights movement. Okay? Pay attention, please. In this moment, please open your notebook in grammar. Today, start with grammar. Write today's date and your name. What's today's date? ¿Cuál sería el día de hoy? In English. Participación en clase, por favor, para lo que es puntos. Tuesday. Correct, Tuesday. 9, April, March. 21, Thursday, 21. 21, April. April. When you write or say, pay attention. 21st, 21, como estamos hoy día, ¿qué letras pondremos? 21st. ST, first. Correcto, verán que les tengo registrado Jiménez. Moya. Moya, correcto. Continue. After that, please copy the skill. The skill differentiate indefinite and definite articles. Entonces hoy ya vamos a diferenciar o aprender a diferenciar los artículos definidos e indefinidos. La anterior semana ya vimos los artículos indefinidos. Now I start with the review. Pay attention, please. Match the name with the prompt. No se olvide, por favor, que en la anterior clase vimos the Civil Rights Movement. Y habíamos visto, perdón, los movimientos raciales que hubieron en lo que es Estados Unidos. Y tenemos aquí los nombres de algunos de ellos. Sí, y tenemos que unir con qué, con el mensaje correcto. El que les he puesto de ejemplo. 13th Amendment. Join with color people can vote. En la tercera, decimotercera enmienda, no se olviden que los de gente de color, como le llamaban en esos tiempos, podían votar. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuál de estos podría unir con los que están del otro lado, por favor? Rosa Parks, Martin Luther King con March in Washington. Martin Luther King con I Have a Dream. Rosa Parks con The Woman Who Was Arrested. The correct is Martin Luther King with the speech Have a Dream. Él tuvo el discurso de lo que fue Tengo un sueño, ¿no es cierto? Este sería la primera parte o el correcto. Seguimos, otro estudiante. Sit in. No se olvide que for student from Greensboro. Correcto, señorita Hernández, señor Zurita. Entonces, Moreno, ¿qué era sit in? Sentado. Moreno, pues, ¿qué pasó? Cuatro estudiantes de una universidad de Greensboro empezaron con esta tarea de que se iban y se sentaban en los restaurantes y permanecían ahí. Sonido de protesta. Siguiente, por favor, hagan silencio. 14th Amendment. La 14ª enmienda. ¿Cuál sería de las que tenemos aquí presentadas? Andrango, correcto. Los estudiantes no les registro. ¿Por qué? Porque ya tienen participación, pero señor Andrango es correcto. Sería con la marcha que hubo en Washington, ¿sí? Y la última, Rosa Parks. Rosa Parks fue la que mujer que fue en lo que es detenida, ¿no es cierto?, por no haber cedido lo que es el asiento. Tengo registrados 6 estudiantes, incluidos Angara y el señor Chávez.
Gracias, Elías, de Alice. Yo, Alice. Seguimos, yo por favor. Todavía tiene la oportunidad de participar. Escuche, por favor, regresar a lo que es la clase. The articles. Los artículos. La clase del día de hoy. Prestará atención, por favor, a la pizarra. Pay attention with the whiteboard. Indefinite article, you have A or N. A used with the consonant. And N with the noun start with vowel. You use in singular, but use or general. ¿Por qué se llaman artículos indefinidos? Porque no está, se los utiliza para en general. Por ejemplo, yo les había dicho que la vocal A se utiliza cuando el sustantivo o la siguiente palabra empieza con consonante. A car. ¿Qué diría aquí? Un carro. Pero ¿por qué es indefinido? Porque yo puedo hablar, fíjese aquí, de cualquier carro. De cualquier carro. Dijera, un carro está dañado, ¿no es cierto? No estoy dando las especificaciones de cuál, si no es indefinido. ¿Por qué? Porque puedo hablar de cualquier carro. Por eso se utiliza la A. Y el AN, no se olvide que empezaban los sustantivos con vocales. Y de la misma manera, estamos hablando en singular de una manera general. Un borrador. Si estuvieran en la clase, estuviéramos hablando del borrador de cualquiera de sus compañeros, es decir, no es algo definido. Por eso lo conoce indefinido. Ahora, por ejemplo, yo por decir, a car is in the garage. Un carro está en el parqueadero, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que no sabemos qué carro, simplemente es algo indefinido. Pero el día de hoy vamos a ver el artículo the que tenemos en esta parte, que se lo conoce como definido. ¿Por qué? Primero tiene que saber que los manejamos en singular y plural, porque aquí tienen las traducciones, fíjese, el, la, los, las, y también ya es un sustantivo, un artículo, perdón, ya específico. Es decir, acá yo decía a car, podría ser cualquier carro, pero cuando yo digo the car, estoy hablando de un carro en específico, que ya lo conocemos o que ya sabemos dónde está. Por ejemplo, aquí el ejemplo, yo ponía a car is in the garage. El carro está en el garaje, no sabíamos qué carro. Pero fíjese en el ejemplo cuando yo utilizo el de. The car of my sister is in the garage. Entonces, el artículo de ya utilizamos cuando la información ya es específica. Cuando ya la conocemos, cuando ya sabemos de qué carro en este caso estaríamos hablando. The eraser, fíjese que ya es algo definido, yo ya sé de qué borrador estoy hablando. Cuando utilizo plural, cars, por ejemplo, o erasers, ya solo iría el artículo de. ¿Por qué? Porque el I y el AN, no se olvide que son solo para singular. La traducción del I y el AN era un, uno, una. Entonces, este I y AN solo serían para singular y no se olvide indefinido. ¿Qué quiere decir indefinido? Que no tenemos, podemos hablar de cualquier objeto, o en este caso el car. Artículo de, definido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un carro, de un objeto en particular. Y este de, como se traduce, los, las, también podemos utilizar para plurales. Nunca usted podría utilizar un artículo a y an en plural, porque solo se traducen para el singular. Entonces, repito, o alguien que me pueda decir, what's the difference between indefinite and definite article? Alguien que no haya participado todavía. ¿Cuál dicen yo? Ya. Speak, please. ¿En español? No problem. Ya, que en la Infinity Articles, que ahí solo sabemos, hablamos de un objeto, pero abajo ya hablamos de un objeto en específico. Correcto, ¿no es cierto? ¿Ustedes su apellido es? Payo. Payo, correcto. Continuamos, por favor. ¿Alguien alguna pregunta? Continue, please. Please open your book in interactive grammar. You have the information in this part. Tiene la información en esta parte, por favor. Busque en su libro y empezamos con el trabajo en clase. Open your book, interactive grammar, and you have the explanation about that.
Y aquí tenemos la explicación de todo lo que les acabé de explicar. Tenemos el título, Defining and Definite Articles. Follow the direction, cut the flip-flops, glue left edge to notebook, and green, paint yellow, and paint pink. Do you find? Ese dedito que se dice. Correct. ¿En qué parte está, Lice? En Interactive Grammar, entonces sería más o menos casi al final del libro. Entonces, ustedes hicieron el anterior trabajo. ¿Se acuerdan de los sobres con los artículos A y A? Ahora tienen después de esos sobres el trabajo que está a continuación. Dicen esto en Grammar. Correct. Sí, no. Yo les había pedido que copien Grammar, y abran su cuenta en Grammar, pongan la fecha, nombre y curso, y empezamos con este trabajo. Entonces, ¿qué es la instrucción de este momento? Esta parte de aquí, esta pestaña, fíjense en la pantalla de su computador, que va de color verde, va a ir sobre, ¿no es cierto?, de esta de acá, ¿sí? Vamos a pegar solo de esta, de este lado, sobre esta figura, esta sí va a ir pegada toda. ¿Sí? Y vamos a escoger el artículo de acuerdo a la oración que tenemos aquí. Entonces, usted alza esta pestaña, tiene los artículos de A and. Entonces, la primera oración dice, Brown dog was running in the yard. Mi pregunta es, ¿sí? Dice un perro café, ¿no es cierto? Está corriendo en el césped, en el parque, se podría decir. La pregunta es, ¿cuál artículo utilizaríamos en esta oración? ¿Es algo específico o está hablando de cualquier perro? ¿Qué dicen ustedes? Participación. Cualquier perro. Cualquier perro. Correcto. Como empieza con consonante, ¿cuál sería? Correcto, el artículo A. Por favor, los que ya participaron, dejen que participe el resto. Voy a registrar en este momento de todos los que participaron al señor Concha. A ver. Entonces, ¿qué le pide la tarea? Fíjese que aquí tenemos ya cómo terminaría o cómo se culmina esta tarea. Dice, circle the correct article and fill in the blanks to complete. Primero le pide que encierre el artículo que se encuentra en la parte de abajo y posteriormente lo escriba en la oración. Yeah. Entonces, esa es la tarea para esta parte. Work, please. You have 5 minutes, please. You understand me? The directions. 5 minutos, todo esté claro, por favor, para el trabajo. Si alguien no entiende, que me pregunte, por favor. Disculpe, ¿en qué va? Start in grammar.
Mientras trabajan, por favor, no se olviden que nosotros teníamos trabajos antes de lo que surgió, ¿no es cierto?, este problema, y algunos de ustedes no han presentado. Sus padres me escriben o me dicen, ¿no es cierto?, que ya han presentado todos, sí, pero los trabajos atrasados que les estoy pidiendo son los que todavía cuando estábamos en clases, ¿no es cierto?, algunos de ustedes les falta presentar. Adicional, cada vez que me llega un mensaje de ustedes, fíjese que le estoy devolviendo con los trabajos que a ustedes les falta presentar. Tendría que ponerse el día de trabajos atrasados lo más pronto para que puedan obtener o tener todas sus notas. Continue. Pay attention. Writing homework. In your notebook, in writing, you do the homework. En la parte de writing, va a ser el deber, por favor, que tenemos a continuación. Write 10 sentences using the article the. Escribir 10 oraciones, pero van a utilizar el artículo de, ¿no es cierto? Ejemplo, the English homework is in writing. El deber de inglés es en la parte de writing. He plays in the park. Entonces, este trabajo en clases más el deber, me envían por favor al Classwork, ya está habilitado. Tienen la clave de Classwork en esta parte. How you don't do the homework. Los estudiantes que me han entendido y no quieren hacer el deber. ¿Qué van a tener que realizar en este momento? Verán que les voy a dar más o menos 7 minutos. Van a escribir en el chat 4 oraciones. 4 oraciones utilizando el artículo de. No le estoy diciendo 4 mensajes. Le estoy pidiendo 4 oraciones. ¿Sí? Pone el artículo, utilizando el artículo de, yo le reviso, ¿no es cierto? Luego que hace las 4 oraciones, pone su nombre y curso. Yo le reviso y como ya me da a entender que usted ya aprendió, no es necesario que haga el deber de esta semana. Lo único que me tendría que enviar es el trabajo que tenemos en esta parte, ¿no es cierto? Pero las oraciones ya no haría. Y repito una vez más, en este momento, mediante chat, me envía 4 oraciones utilizando el de y ya no haría el trabajo en clase. El deber. Una vez que hace las 4 oraciones, me envía su nombre y apellido. Repito una vez más, no le estoy pidiendo 4 mensajes porque si no, no voy a saber de quién son, pues. Me envía en un solo chat las 4 oraciones en este momento y puesto su nombre y curso. ¿Está clara la actividad? ¿Alguien alguna pregunta? Repito una vez, 4 oraciones para que no haga el deber. Están correctas las oraciones que me están enviando, pero necesito, por lo menos hagan 2. Bueno, correcto, señor Vargas, usted ya acabó. Tienen más o menos 7 minutos. ¿Alguna pregunta acerca de lo que es la clase del día de hoy? Si no, agradecerles. Y esto sería todo. Cualquier cosa, no se olviden, nos vamos a manejar ahorita mediante el chat. Muchas gracias a todos. Nos veremos la siguiente clase. Gracias.